Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Dios que deshace todo imperio satánico, anabélico, y cumple tu propósito, aún en las naciones, aleluya, cuando hay hombres y mujeres, niños, damas, caballeros que adoran tu nombre, tú eres el Dios que sigue levantando, el Dios que sigue restaurando, el Dios que sigue dejándole saber al mundo que sin ti nada podemos hacer. En esta noche bendice de manera especial a cada hermano, a cada amigo que ha de estar en sintonía en esta noche, en este su programa de Dios es el poder, por esta emisora impactando al mundo. Bendice a los que han de entrar a Facebook Live, a Live Stream. Bendice a los que van a estar conectados, aleluya, en cada página cibernética para recibir tu palabra. Los que están conectados ahí también en nuestra página de Facebook. Dios mío, bendice por medio de tu santa y divina palabra. Dice la misma lámpara a mis pies tu palabra, sombrera a mi camino. Tu palabra es la que endereza al hombre, hace que el hombre pueda caminar recto delante de ti. Bendice, sana en esta noche. Liberta en esta noche, mueve tu gloria, tu poder, tu presencia sea manifestada a través de esta palabra en esta preciosa noche. Gracias por la emisora impactando al mundo, gracias por mi madre, gracias por cada programador, gracias en esta noche por Isaac, gracias porque vamos a exponer tu palabra y hacerle bendición a cada uno de los hermanos y amigos. En nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga en esta noche a cada persona que está sintonizándonos por la emisora impactando al mundo. Gloria al Señor, y por aquí, por nuestro Facebook Live, Dios bendiga de manera especial a todos los que se están conectando. Por ahí está Wilmer Morgado. Gloria al Señor, qué bueno. Hay gente buena, gente linda que también nos están sintonizando en esta hora. Aleluya, gloria al Señor. Dios Rodríguez. Hermano Dios Rodríguez, ex Grande Liga. Qué bueno, yo mi saludo, mi respeto para ti. Gloria al Señor y a toda la gente linda, jóvenes, evangelistas, ministros, aleluya, que en esta hora han tomado la decisión y de tener este momento de poder entrar a esta hermosa bendición y escuchar lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Gloria al Señor, así que reciba salud del ministerio en la mano del alfarero. Este es su amigo hermano evangelista Gabriel Sosa. Gloria al Señor, esta noche me acompaña el baterista de la agrupación, rico hermano Isaac, que está aquí tocando el piano de fondo. Alabado sea el Cordero, para que usted sea bendecido por la presencia del Dios Todopoderoso. Y así que en esta hora queremos predicar bajo el tema, ábreme la puerta que estoy vivo. Alábalo en esta hora. Ábreme la puerta que estoy vivo para oración 787-200-6897 o mensaje de texto 787-452-0616 es nuestro número personal y ahí le atenderemos. Amén, sea ahora, sea ahorita, escríbanos para orar por usted. Mira, amado, recibo llamadas de personas, amén, donde están siendo libres. Usted no se confunda, usted no tenga miedo, sea mañana, sea más tarde en la noche, atenderemos su llamada. Dios bendiga a Luis Quiles y también, qué bueno, Dios te bendiga mucho. Así que en esta hora vamos a lo que vinimos. Dios bendiga a Grisel, Dios bendiga a Bolo, gloria al Señor, Dios bendiga a Luis. Y queremos dar lectura a la palabra del Señor, amén, en el libro de Hechos, capítulo 12. Gloria al Señor para siempre en esta hora. Escuche bien, gloria al Señor. Versículo 13 y 14. Dios te bendiga mucho, Irán de la Torre. Dios te bendiga. Y saludo, te quiero mucho, papá. Gloria al Señor para siempre. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 13 y 14. La palabra del Señor reza de la siguiente manera: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. A su nombre sea toda la gloria. Dios te bendiga mucho, Junito Rey, mi hermano desde la Florida. El Señor para siempre, bajo el tema, ábreme la puerta que estoy vivo. Ábreme la puerta, escucha bien, amado. Quiero comenzar de esta manera. Claramente dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia.
Y la Biblia dice, el Señor para siempre, que solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Dando a entender de que hay luchas, hay batallas. Claramente el apóstol Pablo decía que nuestra lucha, o sea, la lucha del hombre, la lucha del ser humano, no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, que son nada más y nada menos que ángeles caídos. Los ángeles que un día estaban delante de la presencia de Dios, al ser expuestos fuera del reino de los cielos, ahora son ángeles caídos que se han convertido y le conocemos como demonios, demonios que atormentan la vida del hombre. Mira, el ser humano no vive atado porque quiere, porque ningún ser humano quiere estar esclavizado al pecado. Dios bendiga a Samuel, Dios bendiga al evangelista Fernando Teo. Ningún ser humano binario quiere vivir atado. Todo ser humano quiere ser libre. Lo que pasa es que el hombre escoge la libertad de manera errónea. Dios bendiga a Aida. Por eso el hombre se refugia en el alcohol. Por eso el hombre se refugia en la droga. Por eso el hombre se refugia en la fiesta. Por eso el hombre se refugia en las mujeres. Por eso el hombre se refugia, amén, gloria al Señor para siempre, en todo lo que le pueda traer un momento gratificante y de satisfacción a su carne. Pero la Biblia es clara y la Biblia dice que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. ¿De qué Hijo le está hablando? Cuando Cristo llega a la vida de un hombre, amado. Cuando Cristo llega en el momento oportuno a la vida de un hombre, las cosas cambian. Óigame, el hombre experimenta lo que es la verdadera libertad. A su nombre sea la gloria. Las ataduras se van, las cadenas se rompen. Aleluya. Mire, el embuste más grande, Dios te bendiga, Ángel Luis Sierra, qué bueno. Pero el Señor, el embuste más grande que se puede creer un ser humano en la tierra. Muchas veces cuando Dios lo llama y le insiste en que cumpla con su propósito, que acepte el llamado de Dios. Porque la Biblia dice que a los que le confiesan, Él le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Por eso es necesario confesar a Cristo como nuestro Salvador. Es necesario recibirlo, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Él le da el privilegio de llamar a ese hijo a aquellos que le confiesan. Alabado sea el nombre poderoso del Cordero. Y uno de los problemas más grandes que se puede creer el ser humano, y que se cree el ser humano, es que dice, no, yo voy a ir a Cristo cuando yo deje mi manera de vivir. Yo voy a Cristo cuando yo cambie mi conducta. Más grande del diablo. Porque por nuestra naturaleza humana se nos hace difícil cambiar. Se nos hace difícil pasar de muerte a vida por nuestra fuerza. Nosotros no podemos. Aún el mismo apóstol Pablo decía, en ocasiones lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. No yo, sino el pecado que mora en mí. Porque la Biblia dice que nos tenemos que despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay un pecado que nos sigue. Hay un pecado que persigue al hombre. Por eso es claro cuando dice la Biblia que el que dice que no peca, el tal es mentiroso. Pero la Biblia dice que si alguno ha pecado, alabado sea el Cordero, abogados tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando usted confiesa a Cristo y usted le entrega su corazón, que Dios, aleluya, lo menos que Él puede menospreciar, lo menos que Él no puede más bien menospreciar, Él está comprometido en bendecir y en perdonar a una persona que viene con corazón contrito y humillado. Es lo único que Dios no puede menospreciar. Dios podrá menospreciar una ofrenda. Lávalo. Dios podrá menospreciar, aleluya, quizás algo material que yo quiera aportar para su reino.
Dios quizás, amén, podrá rechazar, amén, no sé, un cántico mío, no sé, pero cuando yo voy delante de Él con corazón contrito, con corazón humillado, anda, socanda, laya, alabado sea el Cordero, cuando yo voy delante de Él y contrito, no es nada más y nada menos que otra cosa que arrepentido, arrepentido por mi pecado, diciendo: Dios, te fallé, Dios, he vivido una vida sin ti, he vivido una vida lejos de ti, Dios mío, me siento solo, Dios mío, me siento vacío, Dios mío, ya no puedo más conmigo mismo, ya no puedo más con mi casa, las situaciones me agobian. Hoy es el día donde Dios te está diciendo: quiero que pases de muerte a vida. Hoy es el día donde Dios te está diciendo: aquel que me recibe, aquel que me permite entrar en su casa, experimentará lo que es la paz de Dios, experimentará lo que es el gozo de la salvación. Ábreme la puerta, que estoy vivo. Entonces yo te quiero hablar de acontecimientos que están sucediendo hoy día. Jóvenes que se están matando en nuestras calles, ¿eh? Donde las personas no le importa la vida, donde las personas prefieren morir. Aleluya, hoy me encontraba con una persona y llegó este hombre al trabajo, y cuando llega dice: mi hermano está loco, mi hermano está mal de la mente, mi hermano está esquizofrénico. Y yo le dije: ¿Qué situación tiene tu hermano? ¿Es problema de dinero? Dice: no, si él recibe el seguro social. Y otra persona le dice: no, señor, eso es que tiene problemas personales y su emoción no lo deja tan claro. Y yo le dije: no, no, son demonios, demonios que lo atormentan. Y así hay gente ahora mismo quizás que me está escuchando, que hay demonios que le hablan, que hay demonios que le susurran, que hay demonios que le dicen: quítate la vida, tú no vales nada, tú no sirves, tú eres una porquería, Dios no está contigo, Dios no te mira, Dios no te perdona, eres demasiado de pecador. Alabado sea el Cordero, pero hoy la voz de Dios te está hablando y te está diciendo: hoy, hoy, hoy es el día, hoy es la noche, aleluya, que yo estoy dispuesto, aleluya, a lavarte y a limpiarte, a rociarte con mi sangre. Anda, Rey de Gloria, hoy es la noche donde Él dice: yo estoy dispuesto a levantarte del polvo. El hombre no lo ha podido hacer, nadie te ha dado un buen consejo, todo el mundo quizás te ha dejado, tus amigos te dejaron, la persona que tú confiabas te abandonó, pero para eso vino el Hijo de Dios, para que para deshacer las obras que Satanás ha tratado de poner en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de tu familia. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Qué lindo en esta noche. Ábreme la puerta, que estoy vivo. Aleluya. Escucha bien, aquí voy. Y la Biblia dice, en el libro de Hechos, capítulo 12, mire esto, que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Podemos ver en la Biblia claramente, amado hermano, que desde el principio Satanás se ha empeñado en la creación de Dios. Quizás Él puede ser capaz de dañar la naturaleza, pero el empeño más grande de Satanás es en atacar y matar el hombre y la mujer que han sido creados a la imagen y semejanza del Dios viviente. Escuche bien, Herodes quiso matar a muchos hombres de la iglesia. Cuando Dios te escoge y Dios te separa con un propósito, aleluya, el enemigo de las almas se empeñará en atacar tu vida. Mire, Satanás sabe, conoce el camino que Dios te ha trazado. Él conoce el plan que Dios tiene para con tu vida. Aleluya. Y lo podemos ver desde el principio. Quería matar a muchos de los profetas de Dios. Fue tanto así que aún
un hombre llamado Herodes también quiso darle muerte a Jesús cuando vino en su nacimiento. A Jesús lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, lo mataron, lo metieron en aquella cueva. ¡Aleluya! Pero claramente podemos ver que ni el aguijón ni la tumba pudieron vencer al dador de la vida. Pasó el tiempo, la iglesia comenzó a crecer. La iglesia comenzó a echar mano a la obra de Dios, comenzaron a predicar. Los enfermos comenzaron a sanar. La gente comenzó a ser libre. Mire, las naciones, Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero tiene que reconocer que hay una iglesia todavía presente. Antes el mundo contaba con la iglesia. En nuestras escuelas se hacían oraciones. Nuestros gobiernos, aleluya, aún levantan una mano y dicen: así me ayude Dios. Tenemos que reconocer que sin Dios, mi amado, una nación va rumbo abajo. Tenemos que reconocer que sin Dios, una nación, aleluya, va barranca a la deriva, mi amado hermano. Y dice la Biblia que el enemigo de las almas se empeñó por medio de Herodes a tratar de matar a muchos de la iglesia. Y dice la Biblia que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Llegó a matar a algunos de los cristianos. A su nombre gloria. Ahora mismo váyase allá al Medio Oriente, otros países, amén, como matan, queman los cristianos por no negar su fe en Cristo Jesús. Alabado sea el Cordero. Esto viene desde el pasado. Alabado sea el Cordero. Y dice la Biblia que, habiendo agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Pedro, un hombre llamado por Dios. Pedro, aquel hombre que caminó por encima de las aguas. Pedro, aquel hombre que dijo: aleluya, gloria al Señor, para tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel Pedro que caminaba y los enfermos se levantaban por su sombra. Aquel hombre poderoso en Dios. Llegó el momento donde Herodes, viendo que matando a los cristianos a espada, dijo: pues vamos a coger a Pedro, que es uno de los grandes. Vamos a coger a Pedro, que es uno de los poderosos. Vamos a coger a Pedro y vamos a matarlo también. Pero antes de matarlo, vamos a hacer algo. Vamos a meterlo preso. Y dice la Biblia que lo puso en la cárcel. Yo no sé, la cárcel que tú te encuentras hoy día puede ser la cárcel de la depresión, puede ser la cárcel de la angustia, puede ser la cárcel, amén, de la desilusión, puede ser la cárcel de la traición, puede ser la cárcel de la soledad. Alabado sea, ahí te metió Herodes. Y ahora tú te encuentras sin escapatoria, ahora tú te encuentras solo, ahora tú te encuentras sin esperanza. Y hoy estás diciendo: hasta aquí yo llegué, yo creo que me voy a morir, yo creo que me van a matar. Así hay gente en Puerto Rico, así hay gente en el mundo que está diciendo: hasta aquí llego, el diablo me está dando con todo, el diablo me está tirando con todo. Siento una guerra fuerte en contra de mi casa, siento una guerra, anda, sacando el aire, aleluya, siento una guerra fuerte en contra de mi vida, siento que los demonios, el infierno se han levantado, aleluya, pero tengo una palabra de parte de Dios para ti, aleluya. Hoy te voy a abrir la puerta, porque no estás muerto, vas a vivir en el nombre de Jesús, aleluya. Tu enfermedad no va a ser para muerte, vas a vivir en el nombre de Jesús. Tu problema no es para muerte, vas a vivir en el nombre de Jesús. La situación que tú estás pasando, a ver, no es para muerte, vas a vivir en el nombre de Jesús. ¡Danzo, candalaya, vaso, oh, mi alma alaba a Jesús! Lo bendiga los pastores Luli y Minea, qué bueno, Luli y Minea, y saludos. Amén, Dios te bendiga mucho desde Ocala, qué bueno, mi saludo, mi respeto. Aleluya, nos veremos por allá en verano, qué bueno. Vení, Dios te bendiga mucho. Óigame, escuche esto, Dios te bendiga mucho, Pochi. Lo metió en la cárcel, le puso soldado. Óigame, yo me imagino que Pedro estaba sin escapatoria, me lo imagino, aleluya, con cadenas. Y me imagino los presos, y Pedro decía: wow, y ahora que yo me hago, ya mismo me espera la muerte, ya mismo me espera la muerte. Así hay muchos de nosotros, estamos diciendo: ya mismo me llega la muerte, qué malo. Yo pensaba que Dios me iba a sacar de esta. ¡Sándalaya! Escúchalo, yo pensaba que Dios iba a hacer un milagro. Aleluya, se proponía sacarle de
después de la Pascua, Herodes iba a sacar a... Dios te bendiga mucho, Ralph, y mi saludo, mi hermano. Qué bueno, saludo a la familia. Un abrazo, mi hermano. Yo me imagino que cuando Pedro estaba en esta condición, custodiado en la cárcel, hay un secreto. El secreto es que la Biblia dice que la iglesia, y mandalaya, la iglesia que fue lavada por la sangre del Cordero, la iglesia que cuando clama el cielo Dios lo escucha, la iglesia que no anda sola. Aleluya, tengo que decirlo en esta noche, usted perdóneme, yo no soy un hombre de religión, yo no soy un hombre religioso, pero no hay otro evangelio. Aleluya, una es la verdad, una es la voz de Dios. Alabado sea el Cordero. Tengo que decirte que la iglesia cristiana evangélica, cristiana en la que ha creído en Cristo, evangélica en las nuevas buenas nuevas de salvación, porque no hay otro evangelio, amén, que el que trajo Cristo a esta tierra. No, usted perdóneme, pero no es por medio de María. Usted perdóneme, yo le amo, yo le quiero, aleluya, pero no es por medio de San Lázaro. No es por medio de San Marta ni de San Gloria. No es por medio de la muerte, es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Aleluya, creo que Puerto Rico y las naciones necesitan saber y entender que la iglesia de Cristo tiene poder, que la iglesia de Cristo tiene autoridad, que la iglesia de Cristo clama al cielo y Jehová la oye, amén, que la iglesia de Cristo no anda sola. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Lo bendiga Yajaira González, que te bendiga hacia adelante. Qué bueno verle, qué bueno saber de usted. Por eso el nombre poderoso del Señor. Y dice la Biblia que cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, estaba durmiendo, me lo imagino cansado. Sandalay, camandolay, me imagino a Pedro cansado, me imagino a Pedro en un cansancio, porque cuando usted sabe que va a morir, usted se tira a dormir. Alabado sea el nombre poderoso de Cordero, estaba durmiendo con dos cadenas. Mira qué terrible, dos cadenas, durmiendo. Alabado sea el nombre poderoso del Cordero. Y los guardas delante de la puerta custodiaban en la cárcel. Pero ¿sabe lo que pasó? Tengo noticias en esta noche. Y se presentó un ángel, y es aquí que un ángel se presentó, y una luz resplandeció la cárcel. Manda, Espíritu Santo, en esta noche glorifícate. El ángel se apareció. Hoy yo envío la palabra a los cuartos oscuros. ¡Sandalaya! Hoy yo envío la palabra a las mentes oscuras. Hoy yo envío la palabra, aleluya, a las salas oscuras. Hoy yo envío la palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, y el ángel de Jehová se te aparece. Aleluya, yo confío en que aún el ángel de Jehová, no sé si literalmente lo vas a ver. Aleluya, yo no sé si es que, aleluya, gloria al Señor, el ángel lo vas a ver con tus ojos carnales, pero en el espíritu yo sé que el ángel de Jehová se te va a aparecer al frente. Vamos, yo sé que el ángel de Jehová se te va a aparecer, y la luz de Dios te se va a meter en tu cuarto, en ese cuarto de aflicción. Anda, socándola, aleluya, se va a meter la luz de Jehová, se va a meter la luz de Jehová por los ojos, se te va a meter la luz de Jehová por tu alma, se te va a meter la luz de Jehová en tu espíritu, alabado sea, en tu mente, en tu corazón. Aleluya, con el nombre poderoso del Cordero que está ahora. Aleluya, y dice la Biblia que resplandeció la cárcel va a resplandecer en esta noche. La cárcel, no sé si es por medio del ángel, no sé si es que Cristo se te va a aparecer, aleluya, no sé si es que el Espíritu Santo, aleluya, de momento te va a hablar, te va a abrazar, pero yo confío en que hay gente que ahora mismo va a comenzar, amén, a llorar delante de la presencia de Dios, y va a decir: hoy yo voy a ser libre, hoy yo soy libre, se acabó la prisión, se acabó el martirio, se acabó la angustia, se acabó la oscuridad, se acabó la tiniebla, porque la luz de Cristo ha de resplandecer mi vida desde hoy en adelante. Hasta aquí el dolor, hasta aquí la guerra, porque Jehová me dará la victoria en esta noche. Séntala. Dice la Biblia, llámanos 787-200-6897. Mensaje de texto 787-452-0616.
Ábreme la puerta que estoy vivo. Ábreme la puerta que estoy vivo. Dice la Biblia que le dijo el ángel: Pedro, ciñete, vamos. Pedro, levántate pronto, Pedro. Pedro, levántate, tú estabas durmiendo, tú pensabas que te ibas a morir. Escúchalo, ministro, escúchalo, joven que le está sirviendo a Dios. Y va a su cándar. Yo siento la presencia de Dios en esta noche de una manera muy fuerte. Hay gente que me están escuchando, aleluya, que estaban encarcelados. Hay gente que, digo, estaban porque ya desde hoy no lo vas a estar. Yo estoy hablando con gente, aleluya, que siente que le pusieron cadena. El ángel le dijo: Pedro, levántate. Pedro, levántate pronto, pronto, pronto. Es ahora, Pedro, no es mañana. Es ahora, Pedro, que tienes que levantarte. Dice la Biblia que las cadenas se le cayeron de las manos. Anda, Rey de Gloria. Hay gente que se le van a caer las cadenas. En el nombre de Jesús, el diablo dice: así te mueres. Pero hoy se está rompiendo esa cadena. Aleluya, el diablo dice: hasta hoy llegó tu ministerio. Pero tranquilo, que hoy se está rompiendo esa cadena. Alabado sea el nombre poderoso del Cordero. Pedro, levántate, ciñete, ciñete, vamos, vístete, vístete, ponte las mejores ropas, Pedro. Pedro, vaya, ponte las mejores ropas, vamos, ponte el calzado, vístete, vístete, que voy a abrir puerta, vístete, sándala y abrazo, cándala. Yo átate esas sandalias, Pedro. Dice la Biblia que Pedro lo hizo así. Aleluya. Y envuélvete en tu manto y sígueme. No le preguntes a Dios: Dios, pero ¿qué va a pasar de aquí en adelante? No diga: Señor, porque es que los tiempos pasados yo creo que fueron mejores que el presente. Dice la Biblia que nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores que el presente, porque nunca hablarás por medio de esto con sabiduría. Por eso es que la Biblia dice claramente que nos extendamos a lo que está hacia adelante. El mismo apóstol Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Yo tengo más de Dios para ver. Y Dios tiene más para mí. Y mis ojos han de ver más de Dios. Yo voy a ver más manifestación de Dios. Dios no ha terminado conmigo. Yo no sé con usted, pero conmigo Dios no ha terminado. Yo sé que voy a seguir viendo la mano de Dios, aunque el hombre me dé por muerto, aunque el hombre me diga ya se murió, aunque el hombre me diga está encadenado, está encarcelado. Su nombre, Dios te bendiga. Wilson Ronda, qué bueno. Dios te bendiga mucho, Lorel, qué bueno. Wilson, saberle a ti mi saludo por allá, ojalá pueda verle un día de esto. Dios te bendiga mucho, Lorel Vega. El Señor dijo: Pedro, vístete, ciñete, aleluya, vuélvete tu manto y sígueme. No le preguntes a Dios cómo lo va a hacer, solamente procura seguirlo. Porque es que usted no puede pensar en cómo Dios lo va a hacer. Usted no puede pensar en cómo yo voy a salir de esta, de qué manera lo hago. Solamente el ángel le dijo: sígueme, sígueme, sígueme. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a seguirle. Yo me imagino que Pedro decía: ¿qué está pasando aquí? ¿Para dónde me lleva este ángel? ¿Será esto cierto? ¿Será esto verdadero? Y dice la Biblia que saliendo a la segunda, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Hay gente que Dios le habla y dice: ¿será verdad que Dios me está hablando? Hay gente que sueña, que Dios le da sueño, y dice: ¿será verdad que Dios a mí me está dando estos sueños? Hay gente que Dios le habla y dice: ¿será verdad que Dios me está hablando? Es como cuando Dios al principio me decía: vas a ser ministro. Yo decía: yo, ministro de la palabra, si yo lo único que sé es jugar béisbol. Yo no sé hacer otra cosa que no sea tirar una bola para abajo. Aleluya, sea del millaje que fuera. Amén. Cuando Dios me llamaba y me decía: vas a ir a las naciones a predicar mi palabra, los enfermos sanarán, te llevaré a las naciones para predicar mi palabra, muchas vidas vendrán, tu testimonio marcará la juventud. Yo decía: yo lo único que sé es jugar béisbol, yo no sé orar, yo no sé hablar con Dios, yo no sé nada de la palabra de Dios. Aleluya. Pero igual que el ángel le dijo a Pedro, la voz del Espíritu Santo me decía: Gabriel, sígueme. Aleluya. No me preguntes
preguntes cómo lo voy a hacer. Tú solamente entra en lo íntimo y en el secreto te voy a hacer comprender sabiduría. Yo no sabía lo que era decir un gloria a Dios. Yo no sabía lo que era decir un aleluya. Yo no sabía lo que era decir un mi alma alaba a Dios. Yo decía, los cristianos evangélicos están locos. Yo decía, los evangélicos cristianos son unos exagerados. ¿Qué hacen esa gente hablando en lengua? Esa gente parece unos locos brincando, corriendo y danzando. Esa gente son unos exagerados. Esa gente se cree que son los únicos que tienen la verdad. Y no fue entonces hasta que yo comprendí la hermosura de este evangelio, la hermosura del Espíritu Santo, el cual dice la Biblia, que creen y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto yo nunca lo había experimentado, lo que era hablar en lengua, lo que era danzar delante de la presencia de Dios, el que el Espíritu Santo me abrazara, el que todos los hombres se fueran, aleluya, pero que Cristo se quedara conmigo. Yo no sabía lo que era eso. Ya estaba cansado del menosprecio, estaba cansado de la falsa, de la falsedad del hombre, estaba cansado de las amistades de mentira. A ver, usted no sabe quién es quién en el mundo, pero cuando Cristo llega, a ti no te hace falta nadie. Aquí no te hace falta fama, no te hace falta dinero, porque Cristo es suficiente. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Escucha bien en esta hora. La gente que necesita salir de la cárcel donde se encuentra. La gente que necesita salir. Tú no puedes seguir viviendo en esa condición. Tú no puedes seguir viviendo encarcelado. ¿Hasta cuándo? Y nada abandona y abasecando la. Tú no puedes seguir viviendo atado. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa agonía? ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo que eres feliz? ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo que eres feliz? ¿Hasta cuándo? Y tú sabes que por dentro te estás destruyendo. Tú sabes que por dentro te estás muriendo. Aleluya. Su nombre es gloria. ¿De dónde viene el socorro del hombre, hermano? Si no es de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene el socorro del hombre? Usted perdóneme, pero no hay otro socorro que no venga de Jehová. No hay otro socorro más seguro para el hombre que no sea socorro del Dios viviente. La Biblia dice, cuando Pedro comenzó a salir y a seguir, pensaba que veía una visión. Dios te bendiga mucho, Iraida, qué bueno. Dios te bendiga mucho, Christopher. Dios te bendiga mucho, Ernesto Rivera. La Biblia dice que pasó la primera puerta, pasó la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad. Se abrió por sí misma la puerta, se abrió. Vamos. Dios va a abrir puerta en esta noche. Dios va a abrir puerta. Hay gente que va a decirle, de esta noche siento que soy libre. Voy para la iglesia, voy a buscar a Dios por mi casa y por mi familia. Vamos, me levanto en esta hora en el nombre de Jesús. Me cansé de la falsedad. Me cansé del fingimiento, me cansé de aparentar, me cansé de demostrarle al hombre quién soy yo y que nadie me entienda. Me cansé. Solamente ahora comprendo que Dios es el único que me entiende. Dice la Biblia, aleluya, que luego que salieron, justamente el ángel Pedro, el ángel se apartó de él. Y dice la Biblia que entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. O sea, ahora es que lo estoy viendo. Por el Señor para siempre. Escucha bien. Aleluya, sí, Señor. Ernesto, ahora jugamos para el mejor equipo. Sí, Señor, el Team Jesús. Sí, Señor. Aleluya. No lo cambiamos, no lo cambio por nada. Lo único que me ha hecho es bien. Todo en el mundo pasará, pero el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Dios ha sido bueno. Escucha bien. Dice la Biblia que Pedro, aleluya, siguió caminando. El ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo de sí, comenzó a correr a donde estaban sus hermanos. Aleluya. Y Pedro dijo, Dios me ha libertado. Dios me ha librado. Sálvame, socándale.
Dios me ha libertado. Pedro dijo: Dios me ha libertado. El diablo se creía que me iba a morir. El diablo se creía que me iba a matar. El diablo se creía que hasta aquí yo llegaba. Pero Pedro dijo: Dios me ha libertado. Dios me ha libertado de la mano de Herodes. Alabado sea el nombre poderoso del Cordero. Y dice la Biblia que, escucha bien, escucha bien. Estaba la iglesia orando. Dios te bendiga mucho. Qué bueno. Alice, qué bueno. Dios te bendiga mucho. Para adelante, tru tru. Y saludo. Qué bueno. Dios te bendiga mucho. Aleluya. Dice la Biblia que Pedro comenzó a correr. Llegó, sabía dónde estaban sus hermanos. Y dice la Biblia, 787-200-6897, mensaje de texto 4520616. Pedro comenzó a correr y tocó la puerta, tocó la puerta. Tocó la puerta de sus hermanos que estaban orando por él. Dios bendiga a Joenito Ruiz. Qué bueno, Dios te bendiga mucho. Saludo. Saludo por allá. Por el Señor, ¿verdad? Joenito, mi saludo. Dios te bendiga mucho, prima. Claro que sí, Dios te bendiga. Un placer. El Señor para siempre. Aleluya, Dios te bendiga, Willo. Mira, Isa, mira quién está por ahí. Willo Rivera. Dios te bendiga mucho, Willo. Y Pedro comenzó a correr y le tocó a los hermanos de la iglesia. Y cuando Pedro, el Señor tocó a los hermanos, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé. Dijo: alguien está tocando la puerta. Anda, Rey de Gloria. Alguien está tocando. ¿Quién será? Recuerde que la iglesia tenía que estar en secreto. La hija de mi tío Johnny, qué bueno, mi saludo, Dios te bendiga mucho. Algún día tendré el placer de conocerte en persona. Aleluya. Mira, escucha bien, Dios te bendiga mucho, Willo. Un abrazo, mi hermano. Gloria al Señor, mi saludo. Vamos a decir, en el verano nos encontramos cuando estemos por la Florida, por allá. Mi saludo para ti, mi hermano. Aleluya. Dice la Biblia que cuando la muchacha escuchó la puerta, aleluya, Pedro comenzó a llamarle. Me imagino a Pedro tocando: ábreme la puerta, ábreme, ábreme. Dice la Biblia que la muchacha, aleluya, salió corriendo y dije: espérate un momento, será Pedro. Yo reconozco esta voz, anda, Rey de Gloria. Yo reconozco esta voz, esta voz me parece familiar. Esta voz me parece haberla escuchado antes. Y dice la Biblia, gloria al Señor para siempre, que cuando corrió, no, se le olvidó abrir la puerta, no la abrió. A primera instancia no la abrió. Dijo: no puede ser posible. ¿Será Pedro? ¿No será Pedro? Yo no sé si es la emoción. No sé si es que estoy loca. No, ella decía: no sé si es que estoy loca. No sé si es que estoy viendo visiones. No sé si es que estoy escuchando voces extrañas. Pero alabado sea el Cordero para siempre. Y dice la Biblia que dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Dijo: mira, Pedro está a la puerta. Pedro está ahí. No murió. Pedro no murió. Me está tocando la puerta, Pedro. Alabado sea el Cordero. Cuando conoció la voz de Pedro, de gozo, no la abrió, no abrió, no pudo abrir la puerta. Y ellos dijeron: estás loca, muchacha, tú estás loca. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Pero ella decía: sí, sí, es Pedro, es Pedro, es Pedro. Y ellos decían: es un ángel, a lo mejor es un ángel. Mira, ellos decían: no, no puede ser posible. Si Pedro lo tomó de Herodes, lo tomaron los guardias, lo metieron en la cárcel, muchacha. A Pedro, mira, está inquieta, Rodé, está inquieta. Si a Pedro lo mataron, a Pedro lo que están esperando ahí para sacarlo, ya mismo darle muerte. Pedro está encarcelado, Pedro está allá, Pedro no va a salir de ahí, Pedro no sale de esta. Y así hay gente que lo están diciendo contigo: no sale de esta, no sale de esta, ya se va a morir. Alabado sea el Cordero. Pero dice la Biblia que Rodé escuchó la voz de Pedro y dijo: yo estoy segura que es Pedro, yo estoy segura que es Pedro, yo estoy segura que Pedro fue el que habló. Alabado sea el nombre poderoso del Cordero. Y más, Pedro persistía en llamar, y Pedro persistía y decía: ábrame, estoy aquí. Anda, Rey de Gloria, no estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo, estoy vivo. Ábrame, que soy yo, ábrame, que soy yo, ábrame, que estoy aquí, ábrame, que estoy vivo. Yo no he muerto, yo no he muerto, yo no he muerto. Hay gente que en esta noche tiene que decir: tranquilo, yo no he muerto, ábreme la puerta que estoy tocando. No es un ángel, no es un ángel, soy yo. Aleluya, Dios me libertó, Dios rompió mis cadenas. Vamos, las cadenas se rompieron. Entré por la primera puerta, entré por la segunda. El ángel me dirigió hasta aquí. Aleluya, Señor, para siempre en esta hora. Herodes me quería dar muerte, pero ahora
ahora reconozco, y hoy reconozco que Dios me ha libertado, alabado sea el Cordero, aleluya, de la muerte de Herodes. Herodes me quería matar. Hay gente ahora mismo que me está escuchando. Anda, Laia. Aleluya, que dicen Herodes me quería matar, por poco Herodes me mata. Ale, la situación por poco me mata. Por poco yo me echaba a morir. Pero ábrame la puerta que estoy aquí. Mira, Herodes. Todavía estoy aquí, no he muerto, estoy vivo. Estoy vivo. Mi alma alaba a Jesús en esta noche. Dios bendiga, Michi Sabiel. Dios bendiga. Aleluya. La iglesia decía, muchacha, tú estás loca. Pedro no pudo haber resucitado. Más bien fue un ángel, no sé, un ángel fue el que te habló. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Hay gente que se va a quedar atónita y dice, mira, yo pensaba que ese se iba a morir en la droga. Yo pensaba que ese iba a morir en el alcohol. Yo pensaba que ese iba a morir siendo un delincuente. Yo pensaba que el matrimonio de ese se iba a acabar. Yo pensaba que ese iba a morir siendo lesbiana. Alábalo. Yo pensaba que ese iba a morir siendo homosexual. Yo pensaba que ese iba a morir, aleluya, en la droga. Yo pensaba que ese iba a morir siendo un poca vergüenza. Yo pensaba que ese iba a morir, aleluya, sin fe y sin esperanza. Alabado sea el nombre poderoso del Cordero. Aleluya. Pero cuando vieron a Pedro vivo, dijeron, wow, Pedro, verdaderamente tú estás vivo. Pedro, mira, yo no pensábamos que eras tú. Pedro, pensábamos que ya te iban a matar. Así van a haber gente que se van a quedar atónitos cuando Dios haga la obra en ti. Lo hicieron con Pedro, imagino que con Jesús igual. Pero no puede ser que Jesús haya resucitado. No puede ser posible. Pero ¿qué pasó? Se le apareció a los discípulos. Dijo, yo estoy vivo. Yo le dije, Tomás, mete tu mano, estoy vivo, no he muerto. Pedro dijo, tranquilo, no he muerto, no ha llegado mi momento de muerte, todavía estoy vivo y hay que seguir cumpliendo un propósito. Dios bendiga a Wilfredo. A ver, me estoy gozando, qué bueno. Dios bendiga a la gente impactando al mundo. Dios bendiga a Marta Colón. Aleluya. Ábreme la puerta que estoy vivo. Vamos, ábreme la puerta que voy a volver a predicar. Ábreme la puerta que voy a volver a ser el mismo hombre de guerra. Ábreme la puerta que voy a ser la misma mujer de fuego de antes. Vamos, hay gente que necesita escuchar tu alabanza. Hay gente que necesita escuchar la palabra que Dios un día puso en tu boca. No te dejes llevar por el diablo de que estás muerto. No te dejes llevar por el diablo de que hasta ahí llegaste. No te dejes llevar por el diablo de que tú y tu casa, amén, ya no tienen solución. Anda, rezando, Laia. Aleluya, no te dejes llevar por la situación de que así te vas a morir. Le vas a decir, diablo no, has querido confundir mi mente. Me has atacado con espada, con lanza, con jabalina. Mas en nombre de Jehová, yo la voy a destruir en esta noche. Anda, Rey de Gloria. La gente decía, Pedro, eres tú, Pedro, yo sí soy yo. Pensaba que estaba muerto, pero estoy vivo. Alabado sea Jesús en esta hora. Está bueno esta noche. Gente que necesita escuchar esta palabra. La gente que está llorando delante de la presencia de Dios. Y no se calla. Ándalo, se candalaya. Hay gente que dice, esta palabra es para mí. Porque así yo me sentía que me iba a morir. Yo pensaba que hasta aquí yo llegaba. Aleluya, yo pensaba que estaba solo. Pero me estoy dando cuenta que hoy Cristo está rompiendo mis cadenas. Alabado sea el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Dios poderoso. Presencia, Dios mío, en esta noche. Recibe tu milagro. Recibe tu sanidad, recibe conforme a tu necesidad. La salvación de Dios ha llegado a tu casa. La salvación de Dios ha llegado para los tuyos. La libertad de Dios. Hoy se pudre el yugo a causa de la unción. Hoy yo no vengo a traerte una palabra de motivación. No. Hoy yo no he venido a emocionarte. No. Te vengo a decirte que hay guerra.
Le vengo a decir que sí, que hay batallas, claro que sí. Le vengo a decir, gloria al Señor, para siempre es la hora de que sí, que la situación ha sido difícil. Ah, claro que sí. No he venido a traerte un mensaje bien lindo de que vas a ser próspero. No, 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 no. Yo no vengo aquí a jugar, yo no vengo aquí a jugar. Yo no vengo aquí a jugar, yo vengo a decirte que sí, que hay guerra. Yo vengo a decirte a ti, hombre, mujer de Dios, tú que te apartaste, tú que te caíste, tú que fracasaste, tú que ministro que sientes que no tiene fuerza. Aleluya, yo vengo a decirte a ti, joven, mujer de Dios, pastor, evangelista, sea quien sea. Yo vengo a decirte de parte de Dios, aleluya, que Herodes te puso, aleluya, las cadenas. Vengo a decirte que Herodes te metió en la cárcel. Vengo a decirte que el ángel de Jehová, aleluya, te dice, vamos, vístete, síguete, sígueme, que todavía hay propósito. Aleluya, se sorprenderán tus enemigos, se sorprenderán los que querían verte muerto, se sorprenderá el infierno. Alabado sea el Señor, porque hoy Cristo, 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 el mediador entre Dios y los hombres, el mediador de un nuevo pacto, el sacerdote, el nuevo Melquisedec, aleluya, el nuevo dador de la vida, aleluya, el que no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Alabado sea el Cordero, el Hijo de Dios ha venido en esta noche. Alabado sea, ay, mamá, yo siento tu presencia de manera especial en esta noche. Yo siento que se están rompiendo cadenas. Vamos, levanta tus manos al cielo y comienza a alabar a Dios. Y dice, hoy soy libre, hoy recibo nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Hoy me levanto en el nombre de Jesús, me levanto de este suelo, me levanto de este polvo y ceniza. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Salvador. Santa, ay, ay, papá, que tu presencia linda. Santo. Oh, y cuando le vieron, se quedaron atónitos. Dijeron, mira, está vivo. Está vivo, no ha muerto. Es Pedro. Es Pedro. Pero él haciéndoles con la mano señal. Y él no habla mucho. Aleluya. Bajen un poco la voz. Que alabado sea el Cordero para siempre. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Me lo imagino a Pedro con alegría. Mira. Vi el ángel. El ángel me dio por el costado. Me tocó por el lado. Yo estaba durmiendo. Yo estaba durmiendo, hermano, sin fe. Yo estaba durmiendo, hermano, sin esperanza. Yo me imagino diciéndole a la iglesia, hermano, yo pensaba que me moría. Yo me imagino a él diciendo, amado, aleluya, hermano, yo pensaba que ya no iba a haber esperanza. ¿Cuánta gente se siente ahora mismo sin esperanza? Diciendo, yo creo que así yo voy a morir. Diciendo, yo creo que así yo no vivo más. Yo siento que no tengo fuerza para levantarme. Y mamá, saqué en la laya, vaso, calla, vaso. La gente que ya está ahora de esta, aleluya, se está sintiendo de esta manera. Y con algo puedo decirle, hermano, yo pensaba que no salía de esto. Y no fue suerte lo que le pasó a Pedro. No fue suerte. Fue propósito de Dios. Fue propósito. Pedro sabía que Dios le había creado con un propósito. Pedro sabía también que caminaba con un propósito en la tierra. Hay gente que dice, el diablo me está tirando con todo, el diablo me está haciendo la guerra, el diablo, alabado sea el Cordero, aleluya, me quiere ver muerto. Aleluya, escucha bien. Dios hace saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo poco alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte después de ser de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Herodes murió. Porque lo que te quería ver muerto se va a morir en el camino. Anda, papá, ahora sí. La depresión se va a tener que morir. La angustia se va a morir.
muerte. Primero se muere el dolor, el quebranto, que tu propósito. Anda. Ábreme la puerta que estoy vivo. Hoy le vas a decir la depresión, depresión, salte. Y propósito, ábreme la puerta que estoy vivo. Hoy le vas a decir a la soledad, soledad, salte. Y propósito de Dios, ábreme la puerta que estoy vivo. Anda, papá, rey de gloria. Hoy le vas a decir a las tinieblas, tinieblas, salte. Tinieblas, salte. Y propósito de Dios, ábreme la puerta que todavía estoy vivo. Hoy le vas a decir, aleluya, las tinieblas, tinieblas, salte. A propósito de Dios, ábreme la puerta que todavía estoy vivo. Esta noche. Yo siento una presencia de Dios bien fuerte. Oh, yo siento la presencia de Dios bien fuerte. Gente ahora mismo que está siendo libre. Gente ahora mismo que está recibiendo esta palabra. Demonios salen de los cuerpos. Y va, socaya va, se canta. Y ronda la cabazo, que endalaya va, socaya. Hay demonios que salen de los cuerpos. Hay malicias que huyen. Demonios vuelven a los lugares desiertos. Espíritus inmundos salen de los cuerpos. Aleluya. Milagros ocurren. Sanidades ocurren en esta hora. Aleluya. Oh, mi alma alaba a Jesús. Toda atadura se quebranta. Toda cadena se rompe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se escucha la voz de Dios hoy. No endurezca tu corazón. Confiesa a Cristo en este día. Recibe a Cristo en tu corazón. Dile, Dios, tómame, aquí estoy. Te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego todo mi ser. Sin ti nada soy. Dios bendiga a Ruth. Dios te bendiga mucho, Ruth. Mi saludo para ti, para tu esposo. Por allá en septiembre estaremos por Texas. Para gloria y honra del Señor estaremos por allá por Texas. Así que mi saludo, estaremos por Quilín, por allá. No sé si algún día, no sé si le podremos ver. No sé yo para siempre. Aleluya. Así que en esta noche, amado. Va a decir, ábreme la puerta que estoy vivo. Hey, no me he muerto, no me he muerto. Va a decir, hey, ábreme que todavía estoy aquí. Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado conmigo. Quizás todavía Dios no ha terminado con nosotros. Aunque te sientes caído, aunque te sientes herido, aunque te sientes fracasado, tranquilo, que todavía Dios no ha terminado. Su nombre es gloria. Oramos en esta noche para así ser despedidos. Gracias a todas las personas que han estado en sintonía por la emisora Impactando al Mundo. Gracias a la presidenta, a nuestra hermana presidenta Milmari Rivera. Nos gozamos los cultos evangelísticos que se están dando en los caseríos, en los lugares de Puerto Rico. Dios siga bendiciendo esta emisora de manera muy especial. Sheila, ayúdame. Dios rompe toda cadena en mi hogar, en mi vida, en mi esposo. Que yo sé que el enemigo es quien está metido. Claro que sí. Wilfredo, amén. Gloria al Padre, amén. Qué bueno. Dios no ha terminado contigo, Sheila. Claro que sí. Todavía Dios no ha terminado. Gracias a todos los que han estado en sintonía impactando al mundo en esta noche. Gracias a todos los que están conectados en sintonía por, amén, Facebook Live, Livestream, por YouTube. Dios bendiga también a los que están en Facebook Live, en nuestra página de Facebook personal, ¿verdad? Pueden seguirnos, amado, usted puede, nuestra página de Facebook, Gabriel Sosa, o el hermano Farero. Dios bendiga a nuestro hermano Joel Ferreiras. Estamos locos por estar en República Dominicana de nuevo. Esperamos en el Señor ya mismo poder estar por allá y gozarlo. Señor, aleluya. Quiero que oren por nosotros, esa gente que nos está escuchando. En el mes de junio estaremos en la Florida, estaremos en Orlando, en Tampa, el Señor para siempre, aleluya, en Cala. Luego también estaremos por allá por Rochester, Nueva York, el Señor para siempre, celebrando victorias poderosas en el Señor, aleluya. Y luego estaremos en julio de nuevo en la Florida, el Señor para siempre, en Orlando, en Cala, en Jacksonville, el Señor para siempre. Luego estaremos por allá de nuevo en la Florida, en Texas, si alguien me está escuchando de Texas, en septiembre estaremos por allá. Y
También quiero dejarles saber que la agrupación en la mano de Farero, El Señor para Siempre, tendrá ya mismo disponible su cuarta producción grabada acá desde nuestro estudio, Alfa Estudio, acá de Gabá, de nuestro hermano Isaac, El Señor, y nuestro hermano Germain, ¿verdad? El Señor también productor de esta El Señor para Siempre bendición que Dios le ha permitido, El Señor para Siempre, cuarta producción de la agrupación en la mano de Farero, ya mismito estará disponible. También la tercera producción, Tu Presencia Live, saldrá ya mismo de manera digital. Usted esté pendiente para dar la información de Gabriel Sosa, Gabriel Sosa 2, de la mano del Farero. Así que, para más información para nuestro ministerio, 787-452-0616, estamos a sus órdenes. Y Dios continúe bendiciendo a Puerto Rico. Recibe esta palabra de parte de Dios. Y desde hoy va a decir, ábreme la puerta, que estoy vivo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, a mi amigo, a mi hermano, a mi madre, Dios te bendiga mucho. Así que oramos para que Dios haga la obra. Dios bendiga a Wilfredo, Dios bendiga a mi hermano Jorge Pacheco. Sí, Señor. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos. Gracias por Isaac, en esta noche que ha sido de gran bendición. Bendícele de manera especial, Dios mío. Bendice a cada hermano, bendice a cada amigo. Aleluya. Pon tu mano, posa tu mano en cada uno de mis hermanos que han estado en sintonía y han escuchado esta palabra poderosa que tú has traído para nuestra vida. Porque nos han dicho, aleluya, ministro, pastor, evangelista, hijo, hija, apartado, tú que nunca has servido a Dios, todavía estás vivo porque tengo propósito. Padre, que se abran las puertas de los cielos y derrama bendición, derrama salvación a los corazones y a la vida. En el nombre de Jesús, sigue bendiciendo al emisor, impactando al mundo, bendiciendo el ministerio de la mano de Farero, bendiciendo a cada vida. En el nombre de Jesús, Dios bendiga a Josefina desde Boston, Massachusetts. Esperamos algún día estar por allá. Dios te bendiga mucho, Josefina. Mi salud y mi respeto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez hablo Dios, dos veces digo esto, que de Dios es el poder. Dios te bendiga, Dios te guarde, hacia adelante en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi Mari. Amén. Las expresiones vertidas en el programa que acaba de finalizar no representan necesariamente el sentir de tu emisora Impactando el Mundo, de sus auspiciadores y empleados. Mantenga la sintonía para que disfrutes de la excelente programación de tu emisora Impactando el Mundo, llenando tu vida y tu alma con la poderosa palabra de Dios.